Mujer Latina Today, una vez más aquí o conectando las mujeres latinas a través de los Estados Unidos. Hoy tenemos a María Marín, pero esta vez con una cámara que funciona. Bienvenida, María, a Mujer Latina Today. ¿Cómo estás, Lorena? Yo sé, la última vez tuvimos un poco de problemas técnicos, pero cuando uno quiere hacer algo, siempre aparece la forma. Bueno, ¿cómo estás, corazón? Qué bueno estar contigo. Bueno, muy contenta de estar contigo otra vez y esta vez para hablar acerca un poco más de nosotras las mujeres sin límites. Pero todas tenemos una historia para la comunidad hispana que del Midwest, de Ohio, que poco conoce de ti. Cuéntanos un poco de tu historia, de una niña que soñaba y lo que has logrado hacer ahora. Bueno, claro, pues tú sabes que yo digo que todos tenemos siempre una historia que contar, una historia de obstáculos, de retos y sí, mi historia, yo digo que el cuento triste que todos tenemos que contar, que no es una excusa para no poder lograr nuestros sueños, pero mi historia comienza que yo cuando tenía 9 años, me dijeron que mi mamá tenía una enfermedad que Diosito se le iba a llevar, y yo en realidad no entendía nada, porque cuando mi papá me da la noticia, que me dice, mamita, se está muriendo. Esas fueron, yo recuerdo las palabras de mi papá, mamita, se está muriendo. Y a los 9 años, yo no podía creer lo que él me estaba diciendo, no había ocurrido nunca una muerte en mi familia. Yo dije, ¿cómo que mamita se está muriendo? No puede ser. Y me lo dijeron el día antes de su muerte. Yo recuerdo que esa noche yo me fui a la cama a dormir rezando y pidiéndole a Dios que mañana en la mañana, yo sé que cuando yo me levante, ella va a estar bien, ella va a estar sana. Pero lamentablemente a la mañana siguiente, pues, cuando me levanté y oí los sollozos que venían desde la sala en mi casa, que estaba ya toda la familia reunida, yo sabía que algo trágico había sucedido con mi mamá. Y cuando mi mamá muere, que me entero de esta noticia, es el momento más triste, de más desolación que yo he vivido. Después de la muerte de mi mamá, pues los próximos 2 años yo estaba en negación. Yo no quería aceptar que mi mamá había muerto. De hecho, yo fui a vivir con mi abuela y todas las mañanas yo esperaba que quien entrara al cuarto fuera mi mamá. Yo decía, es mi mamá la que viene a levantarme. Y una vez más, era mi abuelita la que venía a levantarme. Pues luego que mi mamá muere, ese vacío emocional con el que yo quedo, empiezo a llenarlo, ¿adivina con qué? Con comida. A los 9 años yo empiezo a comer, a comer, a comer y a comer. Para la edad que tenía, como 14 o 15 años, yo era una niña súper gordita, obesa. Todo el mundo me hacía broma. Mis hermanos, me acuerdo que me llamaban el refrigerador porque decían que yo era cuadrada y llena de comida, te podrás imaginar. Aparte de eso, como para los 14 años, yo empiezo a sentirme bien enferma. O sea, yo no tenía energía para nada, la boca se me secaba, veía todo borroso, me quedaba dormida en todos lados. Y entonces a mi papá lo que le decían es, María, lo que está gordita, tienes que poner la dieta, por eso está tan cansada. Pero mi papá sabía que era algo más. Me llevan al médico y me descubren que tengo una enfermedad crónica que se llama diabetes del tipo juvenil. Y la diabetes es una enfermedad muy común entre los hispanos, pero el tipo de diabetes que yo tengo, de cada 10 personas que tienen diabetes, solo uno tiene el tipo de diabetes que tengo yo, que se llama tipo juvenil porque generalmente ataca a los niños. La única forma de controlarla es con inyecciones de insulina por el resto de tu vida. Y déjame acabar la historia aquí, que no he parado de hablar como con otra. ¿No? Te cuento que en ese momento que me dicen que me tengo que inyectar insulina por el resto de mi vida, yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué más me puede suceder a mí? Yo le tenía terror a las inyecciones. Y ¿sabes qué? Pasé todos esos momentos difíciles en mi vida, pero aunque hay una historia triste como las tenemos todos que contar, eso no me detuvo a mí a perseguir mis sueños, a creer en mí, a lograr lo que yo más deseaba, que siempre ha sido llevar un mensaje al público, ser motivadora. Me encanta todo lo que tenga que ver con darle esperanza a las personas. Te escucho a ti, yo siento que muchas veces llegamos y tocamos fondo, ¡pah! Y de ese fondo uno como que se lanza con más fuerza. ¿Tú sientes eso? Claro que sí. De hecho, mientras más bajo tú caigas y más difícil sea el momento en tu vida, con más fortaleza te levantas, con más experiencia, con más sabiduría. Y yo te digo a ti, fíjate en este momento, todas esas personas que nos están escuchando, yo quiero que en este momento tú reflexiones en el momento más
duro y más difícil por el que tú has pasado en tu vida. En ese momento en el que tú decías, Dios mío, hasta la muerte es mejor que vivir esto, o en ese momento en el que perdiste todas las esperanzas, reflexiona en él y dime si es o no que hoy día tú eres una persona más sabia, más valiente, eres un mejor ser humano gracias a ese momento. Sí, lo que pasa es que yo siento que en muchas de nosotras ya vivimos así sin reflexionar y analizar que todo lo que hemos logrado. Yo he encontrado en las mujeres que muchas mujeres han hecho cosas maravillosas y nunca se ven como una persona, un héroe. Yo siempre las veo, especialmente las que yo he entrevistado de violencia doméstica, que son unas héroes para mí. Ellas no se dan cuenta todo el proyecto, la trayectoria que era lograr. Ese descubrimiento de tu potencialidad, tú lograste, dijiste, lo puedo hacer, llegaste, tocaste fondo, lanzaste, te convertiste en una mujer sin límites. Ahora cuéntame los ingredientes, ¿qué estás haciendo? Porque eres una mujer sin límites. Y eso que dijiste de que las mujeres no nos damos cuenta de nuestra potencial, yo digo que, antes de decirte lo que es una mujer sin límite, que nosotras, si tú te fijas, uno de los errores más grandes que cometemos, una de las faltas que sufrimos las mujeres es que nunca consideramos que somos lo suficiente. En inglés le llaman good enough. Nosotras nunca sentimos que somos lo suficientemente inteligentes o que estamos lo suficientemente preparadas para dar un paso, o que somos lo suficientemente atractivas, o que somos lo suficientemente extrovertidas. Hay un pero. Es o no, que siempre sentimos que nos falta algo. ¿Y sabes qué? A ti no te falta nada. Tú estás perfecta tal y como estás, y en el momento que tú estás viviendo en tu vida, está en armonía perfecta de lo próximo que va a suceder. Pero un momento, esa mujer sin límite, que habla sin límite, como lo hablo yo, encontramos un mundo que nos coloca limitaciones. ¿Cómo manejas tú vivir sin límites y hablar? Porque uno siente esa seguridad que le da el conversar, el entrevistar, el no tener miedo. Pero en el mundo también hay gente que te limita. ¿Tú sientes eso? O sea, una mujer sin límites, bueno, limitándose por el mundo exterior. El limitante número uno, y lo único que nos limita a los seres humanos, solo hay una cosa que nos limita, no es el mundo, no son otras personas, no es la economía, no es la situación del país, no. Lo que a todo ser humano lo limita es una palabra, es el miedo. Fíjate en cualquier cosa que tú quieras hacer en tu vida en este momento, cualquier paso que quieras tomar, cualquier cambio que quieras dar, cualquier riesgo que te va a ayudar, es algo que tú deseas hacer. Pero fíjate en la razón por la que tú no acabas de hacerlo, y es el miedo. ¿Y qué es lo que es el miedo? Miedo es anticipar y esperar malos resultados. Fíjate lo que sea en tu vida que tú tienes miedo. Tú tienes miedo porque tú estás anticipando y esperando que algo malo va a pasar. Y lo interesante es esto, Lorena, que nosotras cuando tenemos miedo, nosotras no decimos, oh, yo no abro mi propio negocio porque tengo miedo a fracasar, o no voy a entrar en una relación porque tengo miedo a que me partan el corazón. Nosotros no aceptamos que tenemos miedo. ¿Tú sabes lo que nosotras hacemos en vez de decir que tenemos miedo? Lo que hacemos es que usamos excusas. Y volviendo a Mujer sin Límite, en mi libro Mujer sin Límite, yo hablo de que lo que tenemos que eliminar en esta vida son las excusas. Esas excusas que usamos como una barrera para esconder el miedo que en realidad tenemos. Me estás hablando de barreras. Las barreras que, por lo que estamos viendo, nos las ponemos nosotras mismas, porque las barreras siempre van a estar allá, ¿cierto? Pero veo en tu Facebook, vi que tú haces una motivación diaria, una dosis. Es como la vacuna, como un poquito de la vitamina E o que necesitas sí. Diariamente. Cuéntame por qué es importante esa parte de dar una dosis diaria a la mujer y por qué es como darle la palmadita por la espalda. Cuéntame esa parte del por qué es importante esa dosis diaria, la vitamina diaria que tú das. Así yo le llamo, se llama la dosis diaria de motivación. Y esta dosis está dedicada a darte esperanza. No hay nada más lindo que cuando tú tienes esperanza de algo. Cuando tú anticipas y esperas que algo bueno puede suceder, como que se abre el camino, los miedos se eliminan. Y esa dosis, yo doy una dosis diaria de motivación. Y en las noches, antes de acostarte a dormir, yo pongo en mi Facebook todas las noches tu dosis PM, tu dosis antes de acostarte. Y como te repito, es una dosis de motivación, pero de fe, más que nada. Todos mis mensajes, si yo te dijera que yo tuviera que
que resumir en una palabra el mensaje que yo doy, el mensaje se resume en la primera sílaba de la palabra felicidad. ¿Cuál es la primera sílaba de la palabra felicidad? Fe. Fe, exactamente. Felicidad. Y cuando tú tienes fe, fe significa anticipar y esperar lo bueno. Eso es lo que fe. Fe no significa que tú te sientas a rezar todos los días y que voy a la iglesia. Fe es anticipar y esperar lo bueno. Y fe es precisamente lo opuesto al miedo. Miedo es anticipar y esperar lo malo. Es anticipar y esperar lo bueno. No importa la situación que haya en tu vida, no importa cuán dura sea, si tú anticipas y esperas buenos resultados, eso es lo que te va a llegar. Hablas de, interesante, que eres un coach de la vida. Coach de la vida. Explícanos qué es un coach de la vida, porque yo sé que tú te enfocas en la familia, en la superación personal y en el amor como tal. Yo siempre lo veo como una burbuja. Eso es nuestro que estamos rodeados. Pero coach de la vida. Dime qué te sientes ser coach así, de la vida. Sí, así me ¿qué te puedo preguntar yo a ti, el coach de la vida? Coach de vida. Pues todo equipo tiene sus jugadores y él, muchas veces tú mismo no te puedes dar cuenta de tu potencial o de qué estás haciendo mal o qué estás haciendo bien. Entonces viene un coach y te dice, un momento, yo veo tus habilidades, veo lo que puedes hacer, inclínate hacia la derecha, te va a ir mejor, cree en ti, porque tú sabes que los coaches son como unos porristas también, y eso es lo que soy yo, pero ¿sabes por qué me encanta este trabajo? Porque cuando un coach está trabajando con un equipo, él tiene fe en sus jugadores. Él es el coach porque él sabe que ese equipo puede ganar, y así mismito soy yo con mis seguidores, con las personas que motivo, que ellos saben que yo creo en ellos. Lorena, yo tengo una fe tan grande en la gente, yo veo un potencial tan grande en cada ser humano que a mí me duele cuando veo a alguien que no utiliza su potencial, alguien con miedo, alguien que se reprime. Y yo estoy aquí para eso, para darte ese empujoncito y decirte, tú sí puedes, yo creo en ti. Y lo que sucede es que cuando alguien cree en ti, eso no es que eso te hace creer a ti misma en ti. Si yo te digo, Lorena, tú puedes, yo lo veo ese potencial en ti, tú dices, ¿cierto, María? Pues vamos. O sea, yo pienso que una, cuando uno se le quita el miedo, y yo pienso que todas las mujeres que yo he entrevistado mujeres corporativas que no tienen miedo, pero el miedo lo han logrado a través de la educación, de la preparación, y de estar en un campo de donde ellas están a la par con el hombre, o han podido lograr ese miedo, vencer. Otras no lo han podido vencer porque hay un problema de autoestima, porque uno es como una, está correlacionado. No se tiene autoestima, se tiene muchos temores. Pero cuéntame tú de tu parte de una mujer que escribe, que tiene programa de radio, que está al rojo vivo, que está en escribe. Cuéntame, ¿a qué hora duermes? ¿A qué hora duermo? Tarde en la noche. Tú sabes que la gente me puede catalogar como que soy adicta al trabajo, workaholic, como le dicen en inglés. Y me dicen, te tienes que tomar una vacación. Y yo digo, es que el problema es que yo no siento que necesito una vacación. Mi trabajo a mí me apasiona y me fascina tanto que yo siento que estoy en vacación todo el tiempo. Vacación necesita a alguien que se siente agotado y abrumado por su trabajo. Eso es que se llama, pero porque trabaja por lo que te apasiona. Cuando uno trabaja con lo que apasiona, no necesitas vacaciones. La vacación es vivir. Y algo que quería aclararte, que cuando dices que tú has hablado con muchas mujeres que no tienen miedo, que han vencido el miedo, si tú me preguntas a mí, tú estás hablando aquí con una miedosa. No te creas que yo no tengo miedo. Cada vez que yo me tengo que subir un escenario y hablarle a 1,000 personas, ahora mismo estuve haciendo esta presentación en Orlando, que me tocó hablarle a más de 1,000 personas. ¿Tú te crees que a mí no me da miedo? Y me salen mariposas en el estómago y a veces hasta las rodillas me tiemblan. Pero ¿sabes qué? Yo tengo una misión, yo tengo un propósito y a mí el miedo no me detiene. Y es algo que quiero dejar claro, que si en tu vida tú estás esperando a sentirte que no tienes miedo y tú dices, bueno, yo voy a tomar ese riesgo, voy a dar ese paso cuando me sienta fuerte y sin miedo. ¿Sabes qué? Jamás lo vas a hacer. Yo sencillamente en mi vida hago las cosas con las rodillas temblándome, pero no permito que el miedo me detenga. Y yo atribuyo a esa valentía el yo haber podido lograr mucho. Y hay unas palabras, al decir valentía, me refiero a las palabras de Mark Twain, que hay un dicho, una frase de él que me fascina, que dice, valentía
no es la ausencia del miedo. Valentía es saber dominar y controlar tus miedos. Eso es valentía. Bueno, una mujer que tiene valentía es una mujer sin límites. Yo creo que somos mujeres sin límites. Una vez que se tiene la misión y se trabaja con la pasión y se redescubre esa potencialidad, yo agradezco que me has brindado la oportunidad, porque aquí estoy yo, una mujer sin límite en Ohio, donde no hay medios de comunicación tradicionales y yo siempre estoy con mi banderita, pero he logrado una conexión de mujeres y de comunidad deseosa de escucharte a ti y escucharnos a nosotras, a todas las mujeres que somos parte de esta gran nación y que de verdad estamos haciendo con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, con nuestro día a día, a este país un mejor lugar para vivir. Muchísimas gracias, María. ¿Quieres compartir algo antes de bueno, despedirte? Pues, gracias a ti por haberme tenido aquí en tu programa hoy. Por segunda vez. Justo, siempre cuenta conmigo. Aquí, este es mi libro, Mujer sin Límites, del que hablamos hoy. Me siento que estoy acabando mi último libro, mi próximo libro, mi tercer libro. Sale pronto al mercado. Habla de los errores que cometemos las mujeres en el amor, así para que se mantengan en contacto conmigo. Visítenme en mi página de Facebook, síganme en Facebook, en Twitter, visiten mi página de internet, mariamarin.com. Y más importante que nada, recuerda que en esta vida lo más importante para lograr un sueño, para alcanzar una meta, es creer en ti, tener fe en ti, anticipar y esperar que tú puedes dar lo mejor. Y si tú tienes fe en ti, si crees en ti, nada te detiene. No hay barreras. Muchísimas gracias. De verdad te lo agradezco. ¿Ok? Un besote. Gracias. Chao.